¿Qué onda, chamacones? ¿Cómo están? Chamacones, en esta ocasión te traigo el tutorial para activar las fichas posicionales. Aquí te voy a decir qué posiciones puedes y cuáles no puedes activar posición por posición, valga la redundancia. Es decir, desde los defensas hasta el delantero, cuáles son las posiciones que sí puedes activar y cuáles no. Te voy a dar una pequeña guía de cómo es la regla para activar estas dichas fichas y también en qué ocasiones se rompe dicha regla. Ya lo verás. Pero antes no te olvides de dejarme un like, comentar, activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba videos. Recuerda que me puedes seguir en Instagram porque ahí aviso mediante historias cuando estoy en directo. Uy, esto va a estar sabroso, lo de las fichas posicionales, ya lo quiero ver. Bueno, ya dejémonos de texto y comencemos con el videito, chicos. Vámonos desde lo más básico, lo más simple, que es cómo activar una ficha posicional. ¿Cómo se consiguen? Pues mediante eventos. Por ejemplo, pues vamos acá a eventos. Ahora mismo hay unos eventos que son contra la IA, por ejemplo. Este ya me lo hice. Y bueno, al conseguir todos los puntos del evento me dieron una ficha posicional. Aquí hay otro evento donde también te dan fichas posicionales. Bueno, te dan una. Y aquí en misiones, en la parte de objetivos, tú te metes y también va a haber algunos objetivos donde te van a dar fichas posicionales. Por ejemplo, me parece que en este, aquí mira, ahí ya me dieron una ficha posicional. Bueno, realmente se llama programa de entrenamiento de posición, pero yo le digo ficha posicional para hacer más corto el texto, ¿verdad? Y bueno, ahí poquito a poquito con eventos y con misiones va sacando estas famosas fichas. Bueno, ya vimos cómo se pueden conseguir. Vamos a ver cómo se activan. Esto es muy simple porque ya mucha gente lo sabe. Por ejemplo, aquí tengo a Gaby que lo acabamos de fichar. Y si nos vamos a Gaby, pues a él yo quisiera activarle la ficha posicional como segundo delantero. Vamos a ver si tenemos suerte, aunque va a ser muy complicado porque Gaby puede jugar en muchas posiciones. Si te fijas, tiene coloreadas varias partes del campo. Entonces va a ser muy complicado que nos salga esa ficha que yo quiero, que es la de segundo delantero, pero lo vamos a intentar. Solamente tengo una ficha, así que vamos a ver si tenemos suerte. El caso, aquí tienes que presionar acciones del jugador, te vas aquí, entrenamiento de posición, y aquí yo ya le había sacado una ficha, me la dio como extremo derecho. Si yo la quisiera reemplazar, le doy aquí donde dice sobrescribir y me la reemplaza, pero no la voy a reemplazar porque no me afecta realmente mucho, así que vamos a la segunda canchita. Solamente le podemos dar dos fichas posicionales, o sea, activarle dos fichas. Así que vamos a la segunda en el espacio número 2. Y no, no tuvimos suerte, me lo dio de interior izquierdo. Como tenía medio coloreada esa posición, ya se coloreó completamente ahora y ya puede jugar enteramente de interior izquierdo sin necesidad de que le baje la media. Por ejemplo, este Gaby puede jugar como extremo derecho, extremo izquierdo, interior izquierdo, media punta y medio centro. Podría jugar también como segundo delantero, pero si te fijas, esa área de segundo delantero la tiene en opaco, es decir, puede jugar pero le va a bajar la media y su comportamiento va a ser un poco errático, un poco extraño, y eso no queremos. Queremos que juegue completamente bien, que tenga bien su media, y para eso se necesita activar esa posición con estas fichas posicionales. En este caso, como Gaby ya tiene medio coloreadas las posiciones de segundo delantero, de interior derecho y de MCD, solamente necesitaría una ficha posicional más. Por ejemplo, si me sale segundo delantero, ya se colorea completamente esa área de segundo delantero y ya podría jugar ahí sin que le baje la media. Este es el caso muy específico de Gaby. Puede jugar en muchas posiciones, pero no todos los jugadores son así. Te voy a explicar cuál es la regla y también dónde se rompe esta regla. Vamos a comenzar desde los defensas y ver qué posiciones se les pueden activar y cuáles no. Mira, este es un caso muy interesante, el de Baresi. Si te fijas, su carta viene como central. Tienes que fijarte en su carta, cómo viene él como central. Después vamos a ver qué posiciones están coloreadas. Baresi solamente tiene coloreado el área de defensa central. Si necesitas de meterme yo en su carta y ver dónde puede jugar o qué posiciones se le pueden activar, yo ya lo puedo intuir. ¿Cómo lo podemos intuir? Porque a este jugador se le va a poder asignar fichas posicionales en las posiciones que estén pegadas a su propia posición. Voy a estar diciendo mucho la palabra posición, pero bueno, quiero que quede muy claro. Es decir, si él viene como central, le vamos a poder activar fichas de lateral izquierdo, lateral derecho y también de MCD. ¿Por qué? Porque son posiciones que están pegadas a el área donde él puede jugar de inicio, donde nos dice su carta que él puede jugar, ¿vale? No me he metido a la carta, pero yo ya sé que se le pueden activar esas posiciones, porque repito, se le pueden activar en las posiciones que estén pegadas a su posición. ¿Y cuáles van a ser las que estén pegadas a su posición? Ya que él es en defensa central, como lateral, ya sea izquierdo o derecho, y también el MCD.
aunque no esté medianamente coloreado, sí que se le puede activar. Y vamos a verlo ahora. Nos metemos en acciones del jugador, entrenamiento de posición, y abajito donde dice detalles, le oprimimos y efectivamente, como te dije, tú puedes apreciar que puede jugar como MCD, lateral derecho, lateral izquierdo y como central, que es como viene de inicio su carta. Te puede salir una ficha posicional de cualquiera de estas cuatro. Incluso te puede repetir lastimosamente la de defensa central. Por eso desperdiciamos muchas fichas posicionales, porque Konami nos repite constantemente las áreas que ya tiene coloreadas, ¿ok? Y quise hacer este video porque mucha gente tiene dudas todavía, sobre todo con el caso de Pires. Hubo muchos errores con ese jugador y vas a ver por qué un montón de gente gastó un montón de fichas posicionales en Pires de manera innecesaria en un área que ni siquiera se le puede activar. Lo vamos a ver en un momento. Ok, si yo quisiera activar a Baresi como lateral izquierdo, por ejemplo, tendría que activarle dos fichas posicionales de lateral izquierdo. ¿Por qué dos? Porque no están medianamente coloreadas y necesita estar completamente coloreada. Es decir, dos colores en verde. Primero verde opaco y después un verde que es como el que tiene ahora mismo en pantalla que estás viendo ahí. Está completamente pintadito de verde. Necesitaría primero activarle un lateral izquierdo en verde opaco en esta canchita y después en la otra, en la segunda, otra vez un lateral izquierdo para que se pinte completamente de verde y ya pueda jugar como lateral izquierdo. Y si lo quieres como lateral derecho, la misma operación, tendrías que conseguir dos fichas posicionales como lateral derecho. Como MCD, lo mismo, tendrías que conseguir dos fichas posicionales de MCD. Y va a haber otras cartas que, como te dije al principio, rompen la regla y vas a ver por qué. Así que no te vayas para que veas cuáles son esas excepciones. Ya vimos el caso de los centrales, que los puedes activar tanto de laterales como MCD. Vamos con Dixon, que él es lateral. ¿Cuáles son las posiciones que están pegadas a los laterales? Central e interior, nada más, esas dos. Hay que entender que cuando digo posiciones pegadas, son las que están a los costados, adelante o atrás. No cuenta si están esquineadas. Por ejemplo, una posición esquineada que está pegada sería MCD. No puede jugar como MCD, solamente que estén completamente pegadas a las paredes de la posición. Espero que me esté dando a entender. En este caso, ¿cuáles son las paredes que están pegadas, por así decirlo? Interior, derecho y central. Nada más se le puede activar esas dos posiciones. Nos vamos aquí, entrenamiento de posición, detalles, y como ves, efectivamente, solamente central e interior, y bueno, lateral que ya la tiene activada. Nada más, no puede jugar como MCD, no te va a salir nunca una ficha posicional como MCD para este jugador, es imposible. Ok, si tú lo quisieras activar como central, le tendrías que poner dos fichas posicionales porque no tiene medianamente coloreada esa área. Está totalmente oscuro, así que necesitarías dos fichas posicionales de central. Pero si lo quisieras activar como interior, él ya tiene medio coloreada esa área en verde opaco. Es decir, necesitarías solamente una ficha posicional como interior derecho y ya se quedaría completamente pintadito en verde y ya podría jugar con su media correcta como interior derecho. ¿Ok? Hasta ahí estamos correctos. En el MCD, muy sencillo también. ¿Cuáles son las fichas posicionales que están pegados a los MCDs? Central por abajo, MC por arriba y a los costados como interior izquierdo e interior derecho. Son las cuatro posiciones que puede activársele a un MCD. Su carta nos dice que es MCD puramente. Y si nos vamos aquí, entrenamiento de posición, le damos detalles y, como te dije, efectivamente se puede activar como interior derecho, interior izquierdo, MC y defensa central. Y bueno, la posición con la que ya viene, que es MCD. Espero que me esté dando a entender. Todas las posiciones que estén alrededor de la posición con la que viene la carta son las que se le pueden activar. El MC, ¿cuáles son las posiciones que están alrededor de un MC? MCD, media punta o medio ofensivo, y también interior izquierdo e interior derecho, como es el caso de Joao Neves. Ponemos aquí entrenamiento de posición. Si te fijas, efectivamente puede jugar como media punta, interior derecho, interior izquierdo y MCD. Por cierto, las traducciones creo que cambian en el caso de los interiores en Latinoamérica. Me parece que es MDI y MDD, si no estoy mal, y también media punta es MO, pero es lo mismo, ¿ok? Igual,
todas las posiciones que están alrededor de su posición con la que viene la carta. Por ejemplo, este caso, Joao Neves viene como MC, pues todas las posiciones que están alrededor. Y te fijas, ya tiene medio pintada el área de medio ofensivo o media punta. Es decir, solamente necesitaría una ficha posicional para que se pinte completamente de verde el medio ofensivo o media punta. Pero si lo quisieras activar, por ejemplo, como interior izquierdo, necesitarías dos fichas posicionales porque no está ni medianamente pintado, está un oscuro. Entonces necesita dos fichas. Ahora vámonos al caso de los media puntas o medio ofensivos, pero vamos a poner una carta que venga como medio ofensivo. Este Gavi no, porque Gavi viene como MC, así que lo que queremos es una carta que sea pura en esa posición. Vamos a buscar, por ejemplo, el caso de Kevin De Bruyne. Vamos a ponerlo un momento en el equipo. Y el media punta o medio ofensivo, que es el MO, ¿cuáles son las posiciones que están alrededor? Segundo delantero, medio centro e interiores izquierdo y derecho. Son las posiciones que se les puede activar a los media puntas o medio ofensivos. Ya sé que estás teniendo dudas ahí porque estás viendo que este Kevin De Bruyne puede jugar como extremo derecho y el extremo derecho no está completamente pegado pared con pared con la posición de media punta o medio ofensivo. Y te preguntarás, flaco, ¿por qué puede jugar ahí si tú me dijiste que solamente las posiciones que están completamente pegadas pared con pared? Pues precisamente Kevin De Bruyne es una de esas cartas que rompen la regla y vamos a ver por qué. En principio, un media punta o medio ofensivo solamente le puedes activar el segundo delantero, interiores izquierdo y derecho y medio centro. Los extremos no los puedes activar, salvo en este caso. ¿Por qué? Porque Kevin De Bruyne tiene medio coloreada esa posición. Es decir, cuando una carta te viene medio coloreada, una posición que en teoría no podría jugar, sí se la puedes activar. Esta es una de esas cartas que rompen la regla, siempre y cuando tengan medio coloreadas esas posiciones. Si tú lo quieres activar como interior derecho, solamente te haría falta una ficha posicional y se pinta completamente esa área. Como segundo delantero, también solamente una ficha posicional y se colorea esa área. En cambio, si lo quieres activar como interior izquierdo, necesitarías dos fichas posicionales porque no tiene ni medianamente coloreada esa área, ¿ok? En teoría, el media punta o el medio ofensivo no lo puedes activar como extremo, no se puede. Por ejemplo, Kevin De Bruyne no podrías activarlo como extremo izquierdo, pero en este caso su carta ya de base te dice que sí lo podrías activar como extremo derecho porque tiene medio coloreada esa posición. Así que hay cartas que rompen la regla cuando ya te vienen medio coloreadas. ¿Me explico? Por ejemplo, Kevin De Bruyne no puede jugar de ninguna manera de extremo izquierdo porque no está pegada a esa posición al media punta o el medio ofensivo, pero sí puede jugar como extremo derecho porque su carta ya de base tiene coloreada o medio coloreada esa posición en verde opaco. Si nos vamos a detalles, efectivamente puede jugar en todas las áreas que están alrededor de su carta: segundo delantero, interior izquierdo, MC, media punta o medio ofensivo, interior derecho y, si te fijas, extremo derecho, pero en ninguna parte nos está diciendo que puede jugar como extremo izquierdo. ¿Lo ves? Solamente extremo derecho porque está medio coloreada esa área, ya que su carta de base así viene. Y ahora aquí hay que prestar mucha atención. Vamos con el caso de Messi, porque cuando yo te digo las áreas que están a su alrededor, me refiero a la posición que viene en la carta. Messi viene como extremo derecho, tiene coloreada la posición de delantero centro, segundo delantero y media punta. Y tú dirás, ah, como tiene coloreadas esas posiciones, puede jugar también como extremo izquierdo. Se le puede activar porque están pegadas a sus áreas coloreadas. No, no se puede, porque lo que cuenta es la posición de la carta y este Messi viene como extremo derecho y solamente puede jugar o se le pueden activar las posiciones que estén alrededor del extremo derecho, como nos lo dice su carta. Vamos a ver entrenamiento de posición, y es donde la gente se va mucho con la finta, donde tiene confusión. Como ven que está coloreado de delantero centro o segundo delantero, intuyen que también se le puede activar la ficha de extremo izquierdo. No se puede. Lo que cuenta y en lo que se tienen que fijar es la posición de la carta. Esta carta de Messi viene como extremo derecho, por lo tanto el extremo izquierdo no está completamente pegado al extremo derecho, queda hasta el otro lado y por el medio hay posiciones que prohíben que estén juntas esas dos áreas, así que no se le puede activar el extremo izquierdo de ninguna manera. Vamos a verlo. Detalles: puede jugar delantero centro, segundo delantero, extremo derecho, media punta e interior derecho, que son las que están alrededor, pero de ninguna manera ves que se le puede activar como extremo izquierdo. No
se puede, es imposible con esta carta en específico de Messi, porque viene como extremo derecho. Este Messi también rompe un poquito la regla porque viene activado ya de base como media punta. El media punta en teoría no lo podrías activar a los extremos porque no está completamente pegado, está esquineada la posición de media punta con el extremo derecho, está esquina con esquina, y cuando es esquina con esquina no se puede activar. Pero este Messi ya de base su carta nos dice que sí puede jugar ahí, así que también rompe un poquito la regla. El delantero centro, ¿cuáles son las posiciones que están alrededor de su carta? Extremo izquierdo, extremo derecho y segundo delantero, nada más. Solamente esas posiciones. En el caso de Fernando Torres, le damos aquí entrenamiento de posición, le damos detalles y efectivamente segundo delantero, extremo derecho, extremo izquierdo. Esta carta de Torres, por ejemplo, ya de base tiene medio coloreada el área de extremo izquierdo. Si tú lo quieres activar como extremo izquierdo, necesitarías solamente una ficha posicional y ya se pinta completamente de verde. Pero si lo quieres activar como extremo derecho, necesitarías dos fichas posicionales. Tendrías que poner una aquí y otra acá. Y ahora sí ya podría jugar como extremo derecho y se pintaría completamente de verde. Eso es en el caso de los centrodelanteros. Ya vimos todas las posiciones, ya te enseñé cuáles pueden jugar y cuáles no pueden jugar. Por ejemplo, Griezmann también es una de esas cartas que rompen la regla y la vemos aquí. Su carta viene como segundo delantero. Sin embargo, ya de base esta carta puede jugar también de interior, aunque esté esquina con esquina el interior con el segundo delantero, no está completamente pegado, pero ya de base la carta nos dice que sí puede jugar ahí. Y vamos con el caso de Pires, porque aquí es donde la gente tuvo un montón de confusión y quiso activarlo de segundo delantero y es imposible. No busquen activar a Pires como segundo delantero. Ok, ya tenemos aquí a Pires como interior izquierdo. Su carta, si se fijan, de base viene como interior izquierdo y esta carta fue una de las que más confusión causó, la carta de Pires. Mucha gente en el chat vino a decirme que se había gastado un montón de fichas posicionales en Pires tratando de activarlo como segundo delantero y es imposible. No se puede activar esta carta como segundo delantero. El problema es que no solamente fue una persona, fueron un montón de personas que vinieron al chat cuando estaba yo en directo a decirme: flaco, estoy tratando de activarle segundo delantero a Pires y no soy capaz, no tengo suerte, me decían. No, hermano, no es que no tenga suerte, es que no se puede, es imposible, no lo vas a lograr nunca. Hubo un muchacho que se gastó cerca de 40 fichas posicionales tratándolo de entrenar en esa posición de manera innecesaria. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las posiciones que están pegadas al interior izquierdo? MCD, MC, media punta o medio ofensivo y extremo izquierdo. Son las que están completamente pegadas. Pires rompe la regla con posiciones que están más alejadas como extremo derecho e interior derecho. También puede jugar ahí porque su carta de base nos dice que puede jugar ahí. Pero por posición, si no tuviera coloreadas esas dos que ya te mencioné, solamente las que están alrededor. Si nos vamos aquí, acciones del jugador, le damos entrenamiento de posición, nos vamos a detalles y en ningún momento nos dice que esta carta puede jugar como segundo delantero. Es imposible. No gasten sus fichas posicionales en una carta que no puede jugar en la posición que ustedes quieren. Hay que fijarse bien. Por eso estoy haciendo este tutorial, para que no gasten fichas a lo tonto. Y si a ustedes se les complica mucho incluso este tutorial, porque yo estoy tratando de darme a entender, pero puede ser que sea engorroso, tantas posiciones que hay en el juego, tantas fichas, y se les complica todavía como comprender o entender cuáles son las posiciones que se les puede activar. Es muy fácil, lo único que tienen que hacer es apretar en detalles y ya el juego mismo te muestra aquí las que puede jugar. No tienes que complicarte la vida, solamente ponle detalles y ya está, el juego te lo dice. Y es la manera más sencilla para despejarte ese tipo de dudas. Y bueno, también obviamente intuyo yo que ya ustedes lo saben, un portero no puede jugar como central ni como lateral aunque estén pegadas las posiciones. Son alrededor del portero, central y laterales. Aunque estén pegadas, no puede jugar por ahí porque es portero. Esta es la única carta, la única excepción. Si tú le das aquí entrenamiento de posición, no te deja porque es una carta de portero y ya está. Y nada, chicos, voy a dejar aquí el tutorial. Espero haberme dado a entender. Sobre todo, este tutorial era como para intuir, para que tú intuyas si ya te sale una carta, tú ya sepas dónde lo puedes entrenar y dónde no lo puedes entrenar. Y si tienes dudas, si todavía se te complica un poquito entender esto, lo más sencillo es que tú te vayas a la carta. Por ejemplo, nos vamos aquí a Casemiro, entrenamiento de posición, y no hay nada más simple con que le des en detalles y ya está listo. Te enseña dónde puede jugar y dónde no puede jugar. Les mando un abrazo muy fuerte, nos estamos viendo, chamacones. Bye bye.